Señoras y señores, muy buenas noches. Son las 10:30 de este Jueves Santo alicantino. Les saludamos desde el corazón de Alicante, desde el casco antiguo, desde, digamos, la parte noble del casco antiguo de Alicante. Estamos ahora mismo, nuestro punto de cámara focaliza y enfoca la plaza Abad Penalba, donde se ubica la concatedral de San Nicolás. Como pueden ver, tampoco cabe una aguja en este popular y castizo enclave alicantino. Imágenes ahora mismo de la cabecera de esta procesión que vamos a retransmitir en directo. Es la Hermandad Penitencial del Perdón. Si estuvieron ustedes ayer con nosotros, cosa que agradecemos, viendo y disfrutando la retransmisión en directo que hicimos desde Santa Cruz, verán que esta procesión es completamente diferente. Dentro de ese, lo comentaba ayer, maravilloso eclecticismo del cual goza y del cual presume la Semana Santa alicantina, la procesión de esta noche es absolutamente todo lo contrario a lo que vimos ayer, a la explosión de fervor, a esa alegría contenida dentro de la Semana de Pasión de Nuestro Señor. Si tenemos que buscar adjetivos para calificar lo que ustedes van a ver ahora con la Hermandad Penitencial del Perdón, pues hay unos cuantos que definen a la perfección esta procesión: austeridad, anonimato, recogimiento, oración, penitencia, sobriedad. No queremos decir en ningún momento que sea una procesión aburrida. Si nos vamos, señoras y señores, a la esencia de lo que es la Semana Santa, del pensamiento de fervor de una Semana de Pasión en el cual los creyentes interiorizan el mensaje de la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor, esta hermandad lo ejemplifica con su caminar por Alicante. Ya lo van a ver, es una hermandad de carácter austero y penitencial. Recorre las calles de la ciudad portando sus penitentes, pesadas cruces, antorchas y faroles. Los hermanos visten túnica de yute, capirote negro, sandalia, cruzada de yute, cíngulo de cáñamo y guante y calcetín negro. Y como acompañamiento musical, tan solo van a resonar los tambores de la hermandad con un peculiar redoble. Siempre les decimos, desde 12 Televisión, cuando nos ponemos al volante de una retransmisión de cualquier evento folclórico tradicional, en este caso como la Semana Santa, que estas fiestas, que estas celebraciones son tremendamente sensoriales. En este caso, aunque parezca un contrasentido, el silencio va a ser muy sonoro. El silencio, esperemos que en esta retransmisión, lo insisto, lo digo muchas veces, sea más una transmisión de ese fervor, de ese recogimiento, de esa pasión, de esa penitencia que hacen los hermanos de manera anónima, del perdón. Escucharán, ya les digo, con ese peculiar redoble los tambores de la hermandad. Sí que habrá un acompañamiento musical, pero únicamente saldrá del interior de la concatedral de San Nicolás. Ahí vemos al fondo, en el camarín, a la patrona y alcaldesa de la ciudad de Alicante, Nuestra Señora la Virgen del Remedio. Les digo, desde el interior de la concatedral habrá un coro, el coro Stile Vocale, este es el nombre del coro de voces blancas, que ilustrará con dos cánticos diferentes la salida de los dos tronos, de los dos pasos de misterio, que luce con todo su orgullo la modesta y tan alicantina Hermandad Penitencial del Perdón, como siempre, a los pies de Nuestra Señora de Gracia. La plaza Abad Penalba no está nunca a estas horas tan oscura. El edificio de la Concatedral de San Nicolás es un edificio de un estilo barroco muy sobrio.
está iluminado, por supuesto, es un monumento nacional, pero el sentir de esta hermandad, ya les digo que es oscuridad, recogimiento. Este es el paso de Nuestra Señora, que es el último que saldrá, el segundo que saldrá. El primer paso reproduce a Jesús en la cruz con los dos ladrones, con Gestas y Dimas, y si ustedes visitan en algún momento Alicante y entran en la concatedral de San Nicolás, lo podrán ver, el paso desmontado, y les voy a decir de qué manera ustedes entran en la concatedral y tienen delante el altar mayor. Dan unos pocos pasos y se giran hacia la puerta y miran hacia arriba. Justo encima de la puerta, el resto del año, se exhiben las tres cruces con Nuestro Señor y los dos ladrones. Es una triple escultura maravillosa. Ahí está. De tamaño natural, es un paso realmente grande. De hecho, creo, y no me equivoco, si les digo que esta escena del Calvario es la más grande de toda España. A tamaño natural, es la más grande de toda España. Autores, los hermanos Blanco, del año 1956. El Cristo del Perdón y los ladrones Dimas y Gestas. Después veremos, cerrando la comitiva, a María Medianera de Todas las Gracias, de autor anónimo, del año 1957, pero vamos por partes. Ya vemos la policía local de Alicante abriendo paso. Esa maravillosa oscuridad. Siempre les animamos, por supuesto, que en la medida de lo posible, si pueden desplazarse a la calle y vivir y sentir la Semana Santa a pie de calle, pues mucho mejor. Pero está en nuestra vocación de servicio público, los que nos dedicamos a medios de comunicación, pues salvar esa distancia, y para los que por motivos de enfermedad o lejanía o cualquier motivo no pueden estar en la calle, pues llevar la calle hacia sus casas. Eso es lo que vamos a intentar en directo, el equipo de 12 Televisión, igual que hicimos ayer, igual que hicimos el lunes pasado, en aquel maravilloso Vía Crucis que pudimos vivir desde la localidad alicantina de Muchamiel. Igual que haremos mañana viernes, les llamamos la atención a la procesión de mañana viernes, nos desplazaremos a Crevillente, creo que nuestro directo, pues estén pendientes de nosotros a partir de las 9:15, 9:30, porque retransmitiremos en directo desde Crevillente la popular procesión de la muerte de Cristo, una procesión en la cual vamos a ver grandes imágenes de grandes escultores, y bueno, no quiero decir por encima de ellos, pero bueno, es que vamos a ver imágenes de Mariano Benlliure. Bien, señoras y señores, nos centramos en la Hermandad Penitencial del Perdón. Abren la comitiva, los guiones de la hermandad, la cruz de guía. Los guiones de la hermandad son tres banderolas con el emblema de la hermandad que abren el desfile procesional. Ahí los tienen. Son estandartes de color negro. Llevan bordado el escudo de la hermandad. El escudo es una sencilla cruz roja, que es el color oficial de la Hermandad del Perdón, con tres letras bordadas, el anagrama MPX, a Jesús por María. Los portadores de los pendones son los componentes de la hermandad. Ya estamos escuchando ese grupo de tambores, formado por un nutrido grupo de miembros de la hermandad, dirigidos por Javier Ortiz, que se encarga de su organización y de sus ensayos. Este es un desfile procesional que realmente, de verdad, se lo aseguro, señoras y señores, impresiona por su austeridad, por su seriedad. Los hermanos penitentes, algunos de ellos los verán descalzos, llevan pesadas cruces, y es un desfile muy impresionante de ver, pone los pelos de punta. Huelga decir que cuando veamos el trono de Nuestro Señor con los ladrones y podamos darles detalles de las imágenes, verán qué maravilla el trabajo de la gubia
de los hermanos Blanco. Vamos a ponernos, ¿qué tal si nos ponemos en situación? Asómense a la ventana de 12 Televisión a través de las pantallas de sus televisores y entren dentro de este silencio únicamente roto por el peculiar tañido de estos tambores. Escuchemos. Hay mucho público, pero es lo que solemos llamar esa maravillosa catarsis colectiva. En cuanto sale esta procesión, automáticamente la gente enmudece. Tras el grupo de tambores veremos la cruz de guía, que es una sencilla cruz realizada en 1956, austera, de madera, lleva un sudario de tela y algunos de los símbolos de la pasión, la escalera y la esponja. Ahí la pueden ver en la parte central superior, quizá un poquito izquierda de sus imágenes. Como única iluminación, puesto que las calles estarán a oscuras, unos pebeteros, unas bolas de fuego que alumbran el recorrido de la procesión. Y les voy a contar algo muy curioso que les va a gustar mucho sobre los pebeteros. Son estructuras de hierro con antorchas encima. Las antorchas las fabrica la hermandad con la cera de las velas que utiliza la Virgen, el paso de la Virgen de los años. Ahí los tenemos. La cera se vuelve a utilizar, a refundir, y la mezcla de esos pebeteros lleva cera, por supuesto, esparto, incienso y mirra. Este trabajo lo realizan los hermanos durante una jornada de convivencia en la que organizan una comida de hermandad y se reúnen muchos de ellos para la confección de las antorchas. Ahí ven, la cruz de guía. Cruz sencilla de madera, el sudario, la escalera y la esponja, la lanza con la esponja. Ya vemos a los primeros hermanos penitentes con la cruz, con las cruces a cuestas, hermanos de fila. Los vamos a ver en varios tramos de la procesión, que son portadores de cruces al hombro, en actitud de penitencia, representando a Jesús en su camino al Calvario. Creo que ya estamos escuchando, sí que es cierto, al coro Stile Vocale, que precede con este cántico la salida del trono del Cristo del perdón. Estamos escuchando Si tus penas no pruebo, del compositor Francisco Guerrero, nacido en 1852.
Miren qué belleza, la puerta principal de San Nicolás. Nuestra Señora del Remedio, patrona y alcaldesa de Alicante, despide por unos momentos, por unas horas, a su hijo en la cruz, rodeado de los dos ladrones. Verán ustedes qué maravilla. Este es un paso de misterio realmente espectacular. Un arreglo floral sencillo. Recuerden que estamos en una hermandad penitencial y la palabra clave que caracteriza la hermandad penitencial del perdón es sencillez y austeridad. Recogimiento, oración y penitencia. Uno de nuestros puntos de cámara elevado nos va a permitir, creo que nos va a permitir, cuando el paso del Cristo con los dos ladrones salga a la calle y gire hacia la derecha, hacia la calle Caballeros, que es donde tenemos en nuestro segundo punto de cámara, este es el que tenemos a pie de calle, creo que nos permitirá ofrecerles detalles muy significativos. De las tres imágenes de la talla de nuestro Señor junto a los dos ladrones. Y ahí está la salida del perdón. La escena del Calvario más voluminosa de España. Un sencillo adorno floral, la empresa alicantina La Tardor. Un saludo a Joan Carles, que es el encargado de adornar con esta sencillez, porque es que no le hace falta nada más a este paso. El público aplaude, ya está Cristo en la calle. Impresionante, impresionante, señoras y señores. Les aseguro que la puerta de San Nicolás es enorme, enorme, y han tenido que hacer un esfuerzo grandísimo para sacar este trono magnífico a la calle. Salvador Ramón es el capataz del Cristo. Costaleros en cuatro varales, 60 costaleros, entre ellos 15 alumnos del Colegio Jesús María de Alicante, los mismos costaleros durante toda la estación de penitencia. El trono es de reciente creación, realizado en la localidad jienense de Torre Don Jimeno, tallado en madera de cedro. Aunque, como ven, es muy sencillo, todavía tienen que añadir pues más detalles. Es madera tallada con motivos barrocos. Insistimos, es una hermandad muy austera, muy humilde económicamente. Y bueno, iban poco a poco. Miren qué belleza, miren qué belleza. Nuestro Señor en la Cruz, autor Los Hermanos Blanco, 1956, en sus inicios, la hermandad, el público aplaude, claro, han hecho un descanso, ahora podemos comenzar a disfrutar de la belleza de esta triple talla. Les decía que en los inicios de esta hermandad penitencial, fundada en el año 1956 por un grupo de jóvenes de la Congregación Mariana, impulsada por el querido padre Fontova, procesionó por primera vez solo con la talla del Cristo del Perdón y dos cruces vacías. Fue al año siguiente, en 1957, cuando también los hermanos Blanco realizaron el retrato, la talla de los dos ladrones. Cristo gira su imagen, gira su rostro hacia la derecha, hacia su hombro derecho, y se dirige al buen ladrón.
Es un diálogo. Es un diálogo precioso el que mantienen estas tres imágenes. El buen ladrón tiene una cara, una expresión muy dulce, que es cuando le está diciendo a nuestro Señor, nosotros sí que somos merecedores de este martirio, pero tú no, tú eres un hombre santo. Y Cristo le mira y le dice, te aseguro que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y en la otra parte, la expresión del mal ladrón, según cuenta la tradición, ahora lo verán, es una expresión fea, está como insultando a Cristo. Incluso a mano el ladrón que está a la derecha de sus imágenes, que es el malo, gestes, el escorzo de la mano en garra. Ahí lo tenemos, la nariz aguileña, la expresión de enfado, de odio en su rostro. Nuestro Señor que mira con esa expresión tan dulce a Dimas, que le comenta, ¿por qué está usted aquí? ¿Por qué estás tú aquí? Fíjense también en la posición de las manos, más caídas, más laxas. Hay un estudio anatómico realmente soberbio en el cuerpo de los tres, de las tres figuras. La musculatura del buen ladrón, de Dimas, es junto con las manos, es mucho más laxa, es mucho más relajada. Gestes, el mal ladrón, está en tensión. Todos los músculos de su cuerpo se pueden dibujar. Y aquí tienen a nuestro Señor. Ya ven, es un estudio anatómico maravilloso. El paño de pureza es una locura. Es bellísimo. Y ahí vemos cómo abandona la plaza Abad Penalba, el trono del Cristo del Perdón, enfilará la calle Labradores y al trono del Cristo del Perdón le sigue un estandarte, el estandarte de la hermandad, más faroles realizados en hierro forjado y cristales con el emblema de la hermandad, portadores de velas que alumbran el recorrido de la procesión. Hemos visto unos hachones al principio. Recuerden que les he comentado que se realizan, me parece un detalle muy bonito, de verdad, cuando me lo comentaron los hermanos a los cuales tengo que dar un saludo y agradecerles la facilidad que nos han puesto al darnos tantos datos y tan bonitos. Bueno, pues esos hachones, qué bonito que hayan utilizado la cera de la candelería de Nuestra Señora, que sobra, que todavía no se ha consumido durante la Semana Santa, que hagan una comida de hermandad y que la mezclen con el yute, que la mezclen con el incienso, con la mirra. Siempre digo que la Semana Santa es una fiesta de los sentidos. En la calle tenemos ese sonoro silencio, la belleza visual de las imágenes, el perfume del incienso. Vemos de nuevo esos faroles que precederán junto con un grupo de niños que son los nuevos miembros que se inician en la Semana Santa y que son el futuro de la hermandad. Ninguno de los niños participantes lleva la cara descubierta. ¿Por qué llevan la cara cubierta? Porque los niños que participan ya han tomado la primera comunión. Señoras, señores, aplausos para Nuestra Señora, María Medianera de todas las gracias. En este caso, el coro Stile Vocale está cantando el Stabat Mater de Zoltán Kodály.
Es una talla muy bonita, una talla napolitana del siglo XVII, aunque esto no está datado oficialmente, pero se cree que es una talla napolitana del XVII. Perteneció a la antigua familia de la nobleza alicantina, la familia Salvetti. En sus inicios, decir que esta imagen, la imagen de Nuestra Señora, realizaba procesión con la Hermandad del Gran Poder, bajo la advocación de la Virgen de la Corona de Espinas. Posteriormente, la familia Salvetti la donó a la Hermandad del Perdón. Les cuento, es una Virgen de Candelero. ¿Qué quiere decir una Virgen de Candelero? No es una escultura de bulto redondo. No tiene su cuerpo, su torso, sus piernas. Es una estructura piramidal de vestir, en la cual únicamente sobresalen los brazos, que sí que están tallados, y evidentemente el rostro. El resto es una estructura de madera, así se llama, de candelero. Y ya estamos escuchando a las parejas que van rezando el rosario y que contestan los hermanos de fila. En varios tramos de la procesión, estas parejas van rezando el rosario durante todo el recorrido procesional y guían al resto de participantes para que respondan a las oraciones. María Medianera de todas las gracias, esta es la advocación de Nuestra Señora para la Hermandad Penitencial del Perdón, siempre adornada con flor blanca, de nuevo, floristería La Tardor. Y su vestimenta de hebrea, es un traje realizado por Pepe Espadero, a quien ya nombramos ayer. Pepe Espadero, conocido artista multidisciplinar alicantino, bailarín, reconocido indumentarista, y es un gran personaje, es un gran señor de la Semana Santa alicantina, es quien ha confeccionado y quien ha vestido a Nuestra Señora. El capataz habitual del paso de María Medianera de todas las gracias es Agustín Ramón y Guijarro. Este año le sustituye el segundo capataz, Andrés Jover Alcázar. En este caso, los costaleros son 45 y, como le hemos dicho, como les hemos comentado, igual que con el Cristo del Perdón, entre ellos 15 alumnos del Colegio Jesús y María. Y van a ser los mismos costaleros para todo el recorrido. No hacen relevo. ¿Han escuchado? Ahí está, arriba la Virgen. Los costaleros llevan una cruceta, una cruz sencilla de madera. Ven, pam, 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 con la que marcan el paso. Es un paso de varal, un paso sencillo de madera, se lleva al hombro. La Virgen lleva en sus manos una corona de espinas, un pañuelo con el que enjuga sus lágrimas, y una aureola con estrellas. Y como es habitual, cuando la cruz ya está vacía, porque Nuestro Señor ha muerto, la cruz está cubierta por un sudario. Escuchemos el sonido de las crucetas. Detrás del paso de María Medianera de todas las gracias, la presidencia, sacerdote y conciliario, que es el vicario de San Nicolás, José Francisco García Juan, Mariló Dolera Más, presidenta de la Hermandad del Perdón, don Ignacio del Olmo, comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, José Ramón González, concejal de Infraestructuras y Mantenimiento, Seguridad, Movilidad y Tráfico y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante, María Conejero Requena, concejala de Igualdad, Eduardo Barrera, archivero y delegado de Documentación de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante, representantes de otras hermandades de la ciudad, faroles de cierre y diferentes promesas.
La plaza Abad Penalba sigue a oscuras y este ha sido el sencillo, el escueto. Ya les he dicho que esta procesión se caracteriza por su seriedad, por su austeridad, por el sentir de recogimiento, oración y penitencia, que en suma es, digamos, la base argumental de toda la Semana Santa. La iglesia de San Nicolás, la concatedral de San Nicolás, continúa abierta. Saldrán, creo que queda una procesión nada más. Nosotros, por nuestra parte, agradecerles que hayan estado en directo con nosotros. Recordarles que mañana nos trasladamos a Crevillente. Mucha atención, señoras y señores, la procesión de mañana les va a gustar mucho. Espero que les estén gustando todas las que estamos ofreciéndoles en directo desde 12 Televisión. Mañana miércoles estamos en Crevillente, en la procesión de la muerte de Cristo, o popularmente conocida como la procesión de los coros. El sábado nos trasladamos a Orihuela. ¿El sábado hay procesiones? Sí, hay procesiones. La de Orihuela es una de las más especiales de España, porque no la organiza ninguna entidad religiosa, la organiza el Ayuntamiento de Orihuela. Es la procesión del famoso caballero cubierto. Nos vamos a remontar a la Edad Media y es una procesión en la que el Ayuntamiento invita a las entidades religiosas a que participen del cortejo procesional. Y bueno, y el domingo pues estaremos en Alicante haciendo reportajes del bonito encuentro entre Nuestra Señora de la Alegría y Cristo Resucitado. Tendremos dos puntos de reportaje desde la Concatedral de San Nicolás y desde la Iglesia de Santa María. Señoras, señores, son las 11 y 3 minutos de la noche. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. A su disposición tienen nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, donde pueden revivir, recordar todos los desfiles que hemos estado retransmitiendo en directo, los reportajes que ya tenemos colgados sobre la salida de la Hermandad del Santísimo Cristo del Mar y Nuestra Señora de la Soledad Coronada y San Juan de la Palma, Stabat Mater. Hoy también hemos hecho reportaje, lo van a ver en breve, sobre la salida de la Hermandad de la Santa Cena. En fin, 12 Televisión en nuestra sintonía de servicio público, pues a su disposición para mostrarles lo mejor de esta Semana Santa alicantina, por fin, después de 420 años de interés turístico nacional. Señoras, señores, buenas noches, hasta mañana, les esperamos.